¿Qué pedo? Es la segunda vez que empiezo el puto gameplay de Yakuza y ya estoy en una pinche pelea. Ok. Necesito que Namba recupere peces, así que... ¡Al piso! ¡Hey! Estoy tirando barras aquí en la instrumental. Ahí está. Quiero quitarle el sonido a esta madre. Ahí está. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? empecé Yakuza y estoy en una pelea. Casi de un golpe. ¡Namba! ¡Namba! A acabar con este de una vez. Vamos a acabar. Kazuga tiene todo completo. ¡Toma! Ponte serio. Ahora Dachi. Carga temeraria, palizón. Vamos a hacer paliza. ¡Hola, guapos! ¡Máximos! ¿Cómo estás? Uy, calculé mal. Creo que si lo hago protegerse, puedo hacer que Namba recupere un poquito más de PS. Vamos a aprovechar que está en el piso y ¡huevos! Ah, mira, no va a ser necesario. ¡Toma! ¿Cansado y tú? Más o menos, más o menos. Quiero hacer el stream un poquito rápido. Iba a ser más temprano, pero pues mi hermano vino un rato a platicar un rato. Y un rato rateando en el rato. vino a platicar un rato, entonces... Pues nada. Yo creo que por la cinemática van a recuperar la vida, así que vamos hacia... ¡Ah, no! No, aquí ya estuvimos. Vamos a tratar de evitar peleas por un rato. Y estoy bastante bien, fue un buen día. Fue un muy buen día. Me han visto por la aduana. Joder, maldita sea. ¿Por qué los tienes tan bajitos? ¡Ah, porque es la segunda vez que empiezo el pinche! Ah, garganta seca. Ah, que pienso el pinche gameplay y empiezo, o sea, estoy poniendo las cosas, estoy checando que todo vaya bien y cuando empiezo a streamear me atacan, pero como se queda el juego en segundo plano, pues me agarran los cabrones. Entonces ahorita vamos a ir para acá, pero creo que con la cinemática recuperan la vida. Espero. Si no, si vamos a un restaurante, comemos por ahí. Por una fulana. Diga su dirección para enviarle alguna carta, invitación. ¿Soy nivel 11? Ok, sí debería irme por acá porque acá hay un restaurante.
Debería aprovechar a subirme la vida. ¡Bienvenido al Wet Kitchen! ¿Sabe lo que va a tomar? Todavía no. Pide la recomendación. Algo menú. Es algo caro, pero vale la pena. ¡Todo listo para zampar! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! No, sí, es un poquito más grave. Creo que algo así. Gracias por la comida. ¡Muchísimas gracias! Listo. Me salió algo caro, pero... por acá. Oh, ¿qué es esto? ¿Hola? No responde. Supongo que se habrá pillado un buen pedo. Fua, te quedaste pobre. Sí, pero, o sea, de por sí son vagabundos. O sea, técnicamente... O sea, sí. ¿Es esto? Sí. ¿Qué quieres? Sí, ¿qué quieres? No sé, güey. ¿Qué me ofreces? No me quiero ofrecer nada. He dormido como un bebé. Un peli sin sentido y un tarareo de fondo mientras estoy espatarrado en una butaca fría y cómodo en total oscuridad. Este sitio es perfecto para echar una siesta. Pues sí, pasaré aquí la próxima vez que cancelen las clases. Aunque no recuerdo nada de la película, la verdad. Bueno, ya nos hace dos. Vintage Film Theater. Guess they only show old movies here. Un cine clásico, supongo que no sería mal. Estamos en un hotel. Un poco más de respeto, ¿vale? Este también es un clásico. Antiguo Cinema Paraíso. Paradiso. Oye, ¿te apetece ver una película? Tenemos varios casi con cartelera. Esto es que me entra sueño cuando estoy a oscuras viendo una película que no entiendo. No quiero ser maleducado. No pasa nada. Es una película de antigua, no significa que vaya a ser difícil de seguir. Por eso no te puedes recuperar comiendo, no se puede durmiendo o algo que no ocupe dinero. Hay lugares, pero están hasta casa de la chingada, los que te puedes recuperar completo. Y de hecho, Namba, tengo comida aparte que yo he comprado que puedo ocupar, pero la estoy guardando para jefes y cosas así. Namba tiene ataques recuperativos, pero pierde muchos PS. Entonces tengo que subirle sus PS para que suba. De hecho, diría que son un soplo de aire fresco. Tanto que seguro te sientes de maravilla después. Vale, me apunto. Debe de encantarte el cine porque se te iluminan los ojos cuando hablas de películas. Bueno, algo por mi mente, yo conservador de películas. Solo quiero que estas películas aporten una chispa de alegría. Que sea un poco. Sería una pena que cayeran en el olvido. But then, ¿no crees? I suppose that's entertainment, an ever-fleeting sparkle. Though it would be fantastic if people saw these films as a brilliant little sparkle in their own lives. I get you. So that's why you opened up the theater. Correct. The Seagull Cinema is a place where anyone of any age can come to appreciate the classics. Perderá el placer a los clásicos. Y eso incluye a los que quedan fritos durante la proyección. Ahora sí, creo que es una muy buena oportunidad para disfrutar de los mejores clásicos. Y si es tu primera sesión, la cuenta corre a cargo de la casa. Sí, ¿estás seguro? Segurísimo, quiero que veas todo lo bueno que este cine puede ofrecer. Bueno, es una peli gratis, no hace daño a nadie. Podría echarle un vistazo. ¡Wey! ¡Qué chingón! O sea, si te pagan una peli gratis, wey. Sí. Bueno, ya estoy aquí, no pierdo nada con intentarlo. ¡Excelente! ¡Por aquí, por favor! Ok, vamos a ver una película. La de hoy es una obra maestra, Robocock.
Un drama culinario con acción y raudales. Podría verlo una y otra vez sin cansarme. Un momento, ¿también vas a verla? Pues claro, un conservador tiene derecho a disfrutar de todas las películas que quiera cuando quiera. Vale. Creo que este tío ha montado el cine para poder pasarse el día viendo pelis que le gustan. Lo que es una idea genial. Ya empieza. No va nada de quedarse, Rocket. Debemos ser respetuosos con aquellos que trabajaron para hacer realidad esta obra de arte. Me atrevería a decir que hasta parpadear sería perder un valioso tiempo de proyección. Sí, claro. Oh, mierda, esta atmósfera es muy acogedora. Joder, me estoy sobando. Pero el tío ha sido tan amable como para invitarme. No te duermas. Joder, Kazuga, me pegas el bostezo. No tengo recuerdos de quién era. No sé ni por qué nací. Familia, amigos, seres queridos. No me acuerdo de ninguno de ellos. Pero hay algo que tengo claro. ¡Vivo para cocinar! Un cyborg super chula que le encanta cocinar. Venga, me lo trago. Con suerte me podré mantener despierto. What the fuck? Primera fase. Llega a los créditos sin dormirte. Pulsa rápidamente los comandos que se muestran para poder probar tus reflejos. Evitar que los carneros Rem duerman a Kazuga. Gana si Kazuga llega al final de la película sin dormirse. Seguro que mejora como persona. Sigue los comandos que se muestran para derrotar a los carneros Rem normales. Puedes derrotar a los carneros Rem que tengan un pulso rápidamente si pulsas el comando 5 veces. Las gallalarmas te curarán, pero si les das, clamarán venganza. Recibirás daño si pulsas los comandos cuando no hay ningún carnero Rem. Llega un punto en el que las películas son muy aburridas. Tus enemigos entran en modo acelerado. Aparecerán carneros Rem dorados que causarán todavía más sueño. Encárgate de ellos, Tiempo hasta que acabe la película. Energía de Kazuga. Nombre de la película, puntuación. Ok. O sea, de la nada estamos en Catherine. Ok. Okay, vamos bien. Okay. I almost nodded off there. No fue tan difícil. And fall asleep for once. No me quedé dormido. Toma, un flameado galáctico extremo. Sé que se supone que este momento es emocionante, pero que use la misma técnica y otra vez me está dejando groggy. I'm sleepy all of a sudden. Okay. Okay. Woo! Puto amo! Okay.
Creo que no estoy recibiendo ni un solo daño. That was awesome. ¡Woo! Ni una sola vez, puto. Ni una sola vez. Kazuga, puto amo, te quedaste viendo la película completa. Eres un master de este videojuego, ¿verdad? Este sabor, esta calidez, la comida de mi madre. Ya me acuerdo, el ingrediente secreto es la sal. ¿Qué coño? Sin duda alguna, este es el secreto secreto de mi madre. Continuaré cocinando hasta mi último aliento. Se vuelve más fuerte a recordar a su familia. ¡Qué entremecedor! Movies are rad. ¡Woo! Puto amo, puto amo, me la pasé completa. He conseguido mantenerme despierto. Pero no he estado nada mal. Supongo que da igual lo antiguo que sea. Una buena peli lo es para siempre. Si no fuera por este cine, nunca habría visto una película como esta. ¿En serio dijo la sal? Sí. El tío quiere que todos disfrutemos de los clásicos, ¿eh? Aún hay mucho que no he visto, así que podría pasarme por aquí de vez en cuando. Gracias por lo de hoy, señor Encar. Ya me lo esperaba. Este juego es la hostia. Sí, claro, hay que respetar los clásicos. Este juego es genial. Menuda lata que dio con lo de sumarse. Y apuesto que lo hizo de primera. Sí. Te han visto por la aduana. Ay, sí. Pues bueno, acabo de llegar a mi casa porque andaba haciendo no tiene mucho. Que fui a ¿Qué acabo de llegar? Se me va el avión. Acabo de llegar también. Vamos a hablar con estos. Oficina, parece divertidísima. Vamos a verla ahora mismo. Vale, pero si vamos al cine de películas antiguas, puede que me quede Roque a media película. Siempre me pasa lo mismo. Dante Strauss, oye, man, ¿cómo estás? Bien, carnal, bastante bien. Estoy jugando Yakuza, güey. Si tienes chance, consíguete el Game Pass. Este juego es buenísimo y está gratis por el Game Pass. Y el Game Pass luego te salen 10 pesos, güey. Okay, este minijuego está genial, güey. Este juego es muy completo. ¡Hijo de puta! Completo. ¿Tú cómo estás, Dante? ¿Qué tal el día? A ver, es Yakuza gratis en el Game Pass. Sí, de hecho, quise empezar con este porque fue el que más ganas me dieron y es el que se maneja más como un RPG. ¡Oh! Sándwich de lechuga. Ok. ¿Hay una tienda? Tengo curiosidad de ver que hay una tienda. Ah, ¿cómo se entra a la tienda? Ah, por acá. Que busque su dirección. ¿A cómo sale el Game Pass acá? Sale... Bueno, yo compro uno que es por 300 pesos, son 3 meses. Van a quitar el GTA V chocolatero, se pondrá triste. Sí, pero...
creo que todos acá tenemos, o sea, todos los del grupo tenemos el GTA comprado. O sea, tenemos el GTA comprado todos. ¿Qué quieres? Ah, Cameros de Pine. O sea, no tengo dinero. Estaría bien comprar semillas. Vas a comprar semillas. Plántulas de cebolla. Porque si veo... Pero están dos grandes joyas de la Xbox. Blink el gato y Crimson Sky. Ah, chingazo, no los conozco. Semillas del pensamiento. Ok. Un pino. No, no los conozco. Estaría bien checarlos. Ahorita, de hecho, la gran ventaja que digo, todos tenemos acá el GTA. De hecho, es donde hacemos las partidas en el canal de Chocolatero. Pero ahorita, de hecho, terminando los juegos de Xbox, que tengo una lista de juegos que me faltan, definitivamente. Este es un restaurante. Voy a pasarme con varios juegos que tengo comprados en Steam. Pero tengo una lista de juegos que tengo que avanzar. Ok. Oye, ¿dónde estás? Y vamos a vernos delante del cajero del Banco Fukutake. No me llama la atención tanto entrar a un casino, más que nada porque ya había entrado el mes pasado. Y no hay nada así como que interesante, así que... Este juego es muy completo, güey. Un restaurante. Ahora aquí no es por acá. Crimson de aviones fue de los primeros juegos que salieron en el Xbox original junto con Halo y Forza, al igual que Gravity by Coolies. Podría checarlo después. Oye, mamá, ¿qué es un club de sadomaso? ¡Ay, mijita! ¿Cómo aprendiste eso? Es que el otro día vi a papá y a la secretaria. Ya lo descubrirás cuando seas mayor. ¿Tú qué? Que tengo madera para ser sexy, ¿sabes lo que haría? Conseguiría trabajo en este club sin despeinarme. Ok. ¡Es un trapito! Please take one. Llévese uno. Te lo recomiendo. Un encuentro peculiar. ¿Qué? Anda, ¿qué tenemos aquí? A saber, ¿será un servicio sexual o algo? Nada para unos pobrezones como nosotros, eso seguro. Espera. Pone que el primero en llamarse lo lleva gratis. ¿Cómo? Eso es demasiado bueno para ser cierto. ¿Para que pagues de un modo u otro? No lo sabremos hasta que llamemos. Hazme caso que nací en un Soulplan. Es una estafa. Oye, que la vida puede haber dado muchas vueltas metidas en el trullo. Dámelo. ¡Un momento! Tengo que hacer la primera llamada. El que corre vuela. Diga. Sí, mire, he visto el anuncio de que es gratis con la primera llamada. Sí, muchas gracias. Es usted el primero. Así que está corre a cargo de la casa. Vale. De verdad es gratis, ¿no? Segurísimo. Y ahora, ¿le importaría darme un nombre y su ubicación actual? Ah, claro. Me llamo Dachi. Estoy en la calle Ojama. Una zona bastante peliaguda. Bien, mi hermano va a hacer trabajar más popular enseguida. El más popular, pedazo de servicio, Queremos darles una muestra de nuestra calidad. Quédese donde está. ¿Vienes aquí? Le saldrá ramo con todo el cuervo de chido. Vamos a salir. ¿Y qué tal? Flipa, envía a la chica más popular de gorra. ¡Vaya, en serio! Sí, te lo juro, los servicios sexuales han subido de nivel. Dicen que llegará en nada. Disculpen la espera.
¡Verga! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Esto, eso es... ¿Esto es usted, señor Adachi? Sí, soy yo. Disculpe la espera. Soy Gary Buster Hulse de Mercenarios. ¿Poundmates? ¿Mercenarios? ¿Es el nombre de una sex shop? No, no, mercenarios, envía gente para ayudarle a luchar. ¿Ayudarnos a luchar? ¿Eh? ¡Ya deja de hacer ruido, imbéciles! ¡Da igual! ¡Os voy a chapar la boca! ¡Oh! ¡Qué grupo de gamberos tan conveniente! ¡Usa tiempo para su llamada! No sé qué está pasando, pero vamos allá, Kazuga. ¡Sí! Los mercenarios son poderosos con una amplia gama de destrezas, pero deberás gastar dinero para llamarlos. El precio depende del mercenario. La primera llamada de cada uno es gratuita. ¿Ok? ¿Te da curiosidad? ¡LOL! ¡Yo te elijo a ti! ¿Qué pedo con este juego? ¿Qué coño? ¡Gary Buster, señor mercenario! ¡A tu servicio! ¿Qué carajo es este juego? ¿Qué coño es este juego? Thanks for calling. ¡Hasta la próxima! ¡Vuelve a llamar! ¡What the fuck, wey! ¡Son fortísimos! ¡Muy bien! Para acabar, ¿quieren una muerte súbita o que les enjabone el pecho? ¿Qué prefieren? ¡Perdón! ¿Qué carajo? Se acabó la demostración. La próxima vez tendrá que pasar. Espero que nos volvamos a ver. Sí, claro. Muy bien. Adiós. ¿Qué coño acaba de pasar? Ni puta idea. Tío, yo solo quería mojar. ¿Qué hago con esto portugués? No sé. Mercenarios, no. Bueno, no es gratis, pero podría sacarme de un apuro. El negro es portugués. Ya tienes acceso a mercenarios. ¡Tate tu Brasil! Campeón de la sección de mercenarios. ¡Oh! ¿Necesitas ayuda para dar palizas? Puedes llamar a mercenarios desde tu móvil a través de más. En el menú de batalla, el plan crecerá a medida que avances en la historia principal y completas historias secundarias. Todos los mercenarios tienen una habilidad poderosa a un coste adicional. Se clasifican por orden ascendente en bronce, plata u oro. Cada rango es más poderoso y cuesta más que el anterior. Algunos tendrán condiciones y restricciones concretas para no poder luchar de noche. Ten en cuenta que todos los factores planearon una estrategia. Está chida la invocación. ¡Está muy verga este puto juego, güey! O sea, tiene su propia Sugidex. Pandillero colorido. Categoría mafioso. Isekai y Jincho. Estación y Jinai. Rareza 1. Habilidad, pedir refuerzos. Debilidades al agua. Ok. ¿Por qué no se baña? Plástico barato, plástico robusto. Forma de parte de la pandilla colorida. Nunca se separa de ellos. Quien lucha para tomar y defender territorio. Ah. Forma parte de la pandilla colorida. Nunca se separa de ellos y lucha para tomar o defender territorio de la ciudad. Pandillero loco. Categoría mafioso. Habilidad, pedir refuerzos. Su debilidad es el agua. Recompensa plástico barato, plástico robusto, ilumina mate. Está detrás de las actividades más destructivas de la pandilla colorida. Lleva muchos objetos de defensa propia, como pistolas eléctricas.
Yakuza irascible. Habilidad pedir refuerzos, Yakuza Kero. Recompensa cristal empañado, cristal limpio. Un Yakuza fuera de control de una familia poco conocida espera ser reclutado por la anciana Omi. Simpa. Simpa. Categoría glotón. Isekai Jincho. Categoría carne por doquier. Habilidad carne por doquier. Debilidades el cuchillo y el agua. Recompensa plástico barato y plástico robusto. Parte de la banda que se habla por el puerto. Son tan fuertes que los restaurantes no pueden hacer mucho para detenerlos. Extraño Ardusto. Extrañejero rudo. Isekai Jincho Isekai. Habilidad réplica. Debilidades el fuego y el agua. Ah, porque es negro. O sea, solo porque es negro lo tiene. Racismo. El fuego y el agua. Clavo, plomo impuro. Vino a Japón para hacer dinero, pero encontró distracciones delictivas. Suele estar en el sitio financiero de noche. Postureta, categoría rapero. Y se calle Jincho. Humillación brutal. Cortarrollos. Debilidades. El filo y el agua. Recompensa, piel andrajosa y piel gruesa. Un hombre que se inspira en el estilo de vida de rapero, pero que no sabe rapear. Su aspecto es muy peculiar. ¿Ay, se lo había visto? Roba vehículos. Categoría ladrón de coches. Habilidad asaltar. Debilidades el rayo. Recompensa, clavo y plomo impuro. Una panda de ladrones que busca coches de lujo para robar los objetos contienen. Abren las puertas con palancas enormes. Ok, esto ya lo vimos. Esto ya los vimos. Ok. Ok, solo fue. ¿Qué son las skins? ¿Las skins? Equipo. Aquí se les puede cambiar, o sea. Equipo óptimo. ¡Oh! ¡Cool! ¡Genshiro, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué skins? O sea, sé que... Ah, grupo... Modificar. Okay, aquí puedo modificar qué pasará. Comprobar estadísticas, comprobar trabajos. Triste y sincero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Genshiro? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Autónomo, héroe. Es lo mismo, pero con la capita. Sin equipamiento. Cumple los requisitos para el trabajo. Namba, vagabundo. Y Kodichi, detective. Cuéntame. El doctor Corazón te puede apoyar. Tenemos que venir aquí. Ah, me perdí la plática. ¿5 millones de yenes para meter a alguien? 500k every month? Even on Soapland wages, how the hell can she afford that? Aunque tenga el sueldo de Soapland, ¿cómo puede alcanzar a hacer eso? Eso no es lo peor, mira su rumbo especial. Excellent course. Entry fee 20 million. 20 mil millones de entrada, un millón al mes, ¿qué coño? Actual fuck. I hope that's one good. Seguramente es una habitación VIP. No tell me her dad's enrolled in the excellent course. I can't. Yo bendiga que tu papá esté en el super especial. No la puedo imaginar. Ya la veo, capaz de hacerlo. Ella es así. She'd totally do that. Her father is. Su padre es la única familia que le queda. La razón por la que entró a una empresa grande y la dejó para trabajar aquí. And he's the reason she works for me now. He raised her all by himself. Y lo hizo todo por su padre, que la crió él solo. Quiero que esté lo más cómodo posible cuando muera. Sabía que lo había metido en un sitio caro, pero eso es ridículo. No sea, nada es suficiente si se trata de su padre. Esto no tiene nada que ver con ningún amante. Nos pediste que la investigaras porque estás preocupado por ella, ¿no? Sí. Cuando estaba trabajando, puedo proteger a mis chicas. No puedo hacer nada. Detrás, fuera de estas paredes.
Todos tienen un pasado complicado. Nunca sabes a lo que se enfrentan allá afuera. Por eso me pongo nervioso cuando empiezan a faltar muchos días. So you have a good reason to keep them working so much. And here I thought you were just a huge asshole. I guess you can stop your investigation now. She might be putting herself in danger. Puedo estar poniendo en peligro. I really have no right to interfere. Entonces no puedo meterme a la vista gorda. It's her life. In any case, I don't think she's seeing anyone on the side. No creo que trabaje para ese tío. No? ¿Eh? I mean, when we saw her today, cuando la vimos hoy tenía el pelo hecho un desastre y estaba horrible. Creo que no mentía cuando te dijo por teléfono que se encontraba fatal. My guess is she's suffering from a ton of stress. Lo mucho es de que está sufriendo mucho estrés. ¿Estresada? No, I think it's something else. Y creo que es porque... Nanoha es su padre's guarantor. Nanoha es la baliza de sus padres, eso no hay duda. Pero por lo que no tiene sentido es que no la dejen verlo. Hoy tuve un sueño en el cual una chica muy bonita y muchas características que me gustan de una mujer. Estuve hablando con ella, pasando rato, saliendo con ella. Pasó tiempo en el sueño, luego hicimos novios. Íbamos... Íbamos a ir unas vacaciones para descansar a la universidad y luego me desperté. Me dejó algo mal durante el día. Luego habló Roshi, me enteró de que ella tenía novio y tuve que solucionar un problema que tenía con ese tipo. El mundo se me cayó encima. Ok, déjame que pase esto y te explico qué pedo. Te doy un consejo. Creo que sé lo que pasa aquí. Admitieron a su padre, le prometieron que podría pagar los costes iniciales a plazos. No, tranquilo, Genshiro. Aguanta un momento. ¿Por qué pagan más rápido? Sin importar lo que tenga que hacer para conseguir dinero. Al final, solo quiere el dinero lo más rápido posible. No puede ser, es de locos. Los capullos corruptos. No, Genshiro, no. Pero que tiene tanta presión encima que su salud se pone mal. Sí, está perdiendo la oportunidad de ganar dinero. Esto le explica que va a tardar. Ok, ahí está. Ahorita continúo. A ver. Mira, entiendo un poquito esa parte de la parte del crush, que es el hecho de que, pues, de que esa persona que te llama la atención o que te gusta, pues te das cuenta que esa persona, pues, tiene a alguien más, pero si lo que sientes por ella es sincero, yo creo que puedes estar feliz de que ella esté bien y esté tranquila. Si puedes apoyarle y toda esa parte, pues estará bien y, pues, realmente el tiempo es indefinido. Ya sea que puedas estar de nuevo con ella o sea, que realmente puedas estar con ella o que al final conozcas a alguien que te va a mover el piso. Realmente, pues sí duele, sí es feo, pero pues esas cosas simplemente pasan. Y realmente, pues yo también te entiendo, también he tenido esos tipos de sueños, que es donde pues sueñas con alguien que nunca has visto y es como de que es un sueño súper bonito y es como de que, güey, quiero saber qué pedo para saber cómo se llama esta persona, cómo va todo este pedo, pero... Pues no sé, o sea, será una persona que te llamó atención así tal vez inconscientemente y es como que te quedas. Pero yo solo te puedo decir desde mi punto de vista que simplemente date la oportunidad. Mi crush es Axel Puiglo. Gracias, guapo. Date la oportunidad de conocer gente. La gente se burla mucho de las app de citas, pero la neta da para conocer gente. Conoce gente de todo tipo, desde locos, locas... o sea, y locos me refiero a que a mí me tocaron varios catfish. Pero conoces gente interesante, igual. Y date la oportunidad de, por ejemplo, decir, güey, esa persona me da atención, va, me aviento. Es que es un viejo sabroso el güey. No estoy viejo, tengo 25. estoy todavía jovencito. Entonces, tiene el guantazo y poder sobrellevar y sobrepasar el bache. Sí, y mira, yo soy mucho la idea de que si tus sentimientos por una persona son sinceros, no importa si está contigo o no, no tiene nada malo externarlos y sacarlos. Porque esos sentimientos no esperan nada a cambio. Solamente los das y los sientes porque realmente los sientes. Y pues así, son cosas que pasan. Simplemente son cosas que pasan. Solamente es cosa de seguir adelante y pues ya conocerás a alguien más. Date la oportunidad. Creo que es el mejor consejo que te puedo dar. Entonces, ¿cuándo va a poder ver a su padre? No creo que sea pronto. Y lo malo es que las cosas pueden empeorar.
No sé lo que se pone en su contrato, pero si falta algún pago, podría echar al viejo y quedarse con todo lo que haya pagado. Eso sería terrible, y más después de lo mal que está pasando. Y el amor se representa con piedritas, chicos, y suscripciones, así que suscríbanse con su... No es cierto. Pero es tan fácil como darte, o sea, como que simplemente darte cuenta, o sea, no pasa nada, o sea... X. O sea... Vamos a darle un piedrazo. Por favor, tenés que salvar al padre Nanoha de esa situación horrible. O sea, mira, realmente... Jefe, si fuera tan fácil... Todos aceptaríamos sin dudarlo. O sea, realmente no hay tanto problema. Yo soy 100% heterosexual. Lástima. Yo siempre he dicho lástima. Pero... O sea, me han tirado la onda también chavos que se ponen perfiles de mujeres, entonces... Pero lo chido de, por ejemplo, Tinder... No, esto no es una publicidad pagada, aclaro. Esto no lo tenemos tan claro. ¡No, es neta! Ya, tristemente, ¿no? O sea, tristemente, pues no. A mí me hubiera gustado. Ya que se dice que te des cuenta de que una persona normal está loca. Estoy diciendo que te encuentras uno que otro loco, pero también encuentras gente muy interesante, muy divertida y que te pueden caer muy bien. De hecho, he conocido mucha gente que se han hecho muy buenos amigos gracias a esas apps. Y amigas, o sea... Oye, no quiero saltar, ahí está. Pero no dejan entrar ni a su hija. También hay bastante seguridad, así que no podemos colarnos. Creo que tengo la solución. ¿Eh? Boss. Jefe, ¿pasa algo si tenemos otro trabajo? Vamos a hacer que nos contraten en Sunlight Castle. Los empleados tienen que entrar, ¿eh? ¿Que nos va a contratar así como así? Vamos a preguntarle a Kame Hello World, seguro que puede hacer su magia. Claro, voy a llamar a Kame para contarle el plan. Por favor, ayuda al padre Naroha para que pueda volver a trabajar. Ok. Ve a Hello World. Pero antes... ¡Entrega eso ya! ¿Qué sucede? Te digo que devuelva la leche en polvo. ¿Quieres perder los dientes? ¡No, por favor! ¡Mi bebé me está esperando! ¡Me importa una mierda! ¡Cómprale más al mocoso! ¡Necesitamos esa leche en polvo ya! ¿Para cortarla? ¡Pero ridículo! ¿Por qué hace falta un yakuza como tú leche en polvo? Están extorsionando a este tipo por leche en polvo. Historia secundaria 7. No llores, cariño. No sé qué coño pasa aquí, pero parece que no le vendría mal una mano. ¿Ayudar? Pues es que es obvio, o sea, normalmente como es leche en polvo y lo ocupan para dar la cocaína, pues simplemente la rebajan con leche en polvo para que parezca. No sé qué ocurre aquí, pero leche en polvo es suya, ¿no? ¿Eh? ¿Qué narices eres tú? ¿Qué narices eres tú? ¿Qué? ¿Qué van y nos crucemos? Tan solo pasaba por aquí. Siempre tiene que haber alguien que meta sus putas narices. Pues nos la llevamos a la fuerza. Creo que puedo matarlo de un golpe. Aliento asqueroso. ¡Aliento guachicolero! Mando intrépido. ¡Uy, los yakuza! Y ahora que tengo el ataque subido... You're in it now.
baby! ¡Es saliendo pozolero, compa! Perdón, perdón, me confundí. Me confundí. Es muy buena estrategia esa, ¿eh? Porque Adachi pega muy, muy duro. Entonces es... Le bajo la defensa con Namba. ¡Oh, mierda! ¡Uf, menos mal se ha acabado! Yo. Oye, ¿estás bien? Hi. ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Y pensar que estás! Oh. ¿Qué pasa? ¡No vayas a llorar! ¡Perdón! ¡Me he venido abajo! Stonks Yakuza. ¡Hace mucho que nadie se porta bien conmigo! ¡Me he emocionado! ¡No te preocupes! ¡Me llamo Kasuga! Yo soy Masaru Oshima, gracias por salvarme. No ha sido nada, no te iba a dejar tirado. Me encanta darte algún agradecimiento, pero solo tengo esta leche para bebés. ¿Leche para bebés? ¿Tienes un hijo? Sí, después de todo soy un padre primerizo. Y es un niño muy mono. Mensaje de Jenshiro. Así que empecé a empezar a ahorrar para el futuro. Ah, bueno, yo estoy soltero, así que no sé mucho de ese tema, pero no te pases, trabajar tanto no servirá de nada si te pasa algo. Está muy fría conmigo. Cuando vuelvo a casa después de un largo turno no me dice ni hola. Antes te portaba muy bien conmigo, ¿sabes? Limpiaba cocina y todo eso, pero ahora tengo que hacer las tareas del hogar yo. Entiendo. Como con el niño y todo, deberíamos estar más unidos, ¿no? No. Tener una conversación sincera con tu mujer. Sí, creo que lo mejor es que, mira... Yo creo que hasta cierto punto, y Genshiro, si sigues por acá, y a la gente por acá, creo que lo más importante en una relación y en algo que llevas es la comunicación. Entonces, si te sientes mal realmente, güey, háblalo. O sea, realmente háblalo. Si tienes solución, se puede arreglar. Entonces, sí, tengo una conversación sincera con tu mujer. Es importante trabajar mucho, pero tu mujer te ha dicho qué es lo que quiere que hagas. ¿Qué? No, nunca le he preguntado. Pero hay que tener dinero, ¿no? Sí, claro. Me imagino que tener un bebé no es fácil. Su futuro está en buenas manos. Trabajar tanto es duro, pero creo que también hay una lucha emocional. ¿Una lucha emocional? Sí, ser padre es una responsabilidad enorme y cargarla sobre tus hombros es demasiado. Seguro que te gustaría tener a alguien que te escuchara. Creo que eso es lo que quiere tu mujer. ¡Oh! Subí un nivel de animistad. De amabilidad. Yo me siento mal, el paracetamol y el café no son buena combinación. ¿Por qué los combinaste, Rat? ¿No
Nací en un salón de masajes, así que me crió la gente que trabajaba ahí. Conforme crecí, aprendí que todas las personas que me cuidaron, las que me cambiaron los pañales y eso, puede que sea gracias a ellas. ¿De verdad naciste en un salón de masajes? Supongo que la gente puede venir de cualquier sitio. Pero la idea de hablar con mi mujer, solo pensarlo me da miedo. Ahí hay un problema, güey. ¿Crees que es como tú, Kasuga? No puede ser. Dar a luz a un sitio sin la atención adecuada es peligroso. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. ¿Pero qué vamos a hacer además de estorbar? ¡Cierto! Ya sé, vamos a hacer la leche. Y se la llevamos. No sabemos si el bebé podrá tomar la leche de su madre. Entonces vamos a tener agua caliente. ¡Ay! Cuando el agua se enfríe un poco, podríamos bañar al bebé también. Se levanta bien acá. Nah, es broma. Se me olvidó que había tomado el paracetamol por las prisas. ¿Puedes cargarte el agua, Kasuga? Creo que había toallas de sobra en mi trabajo. Voy a por ellas. ¿Dónde puedo conseguir el agua caliente? Nos vemos aquí. Cuento contigo, Kasuga. Me da la sensación de que me ha tocado lo más difícil. Vale, agua caliente. ¿Pero una cafetería? Ok. Si nos queda alguna de paso, pues pasamos. Me dio hambre, ¿eh? ¡Irasshaimase! ¡Bienvenido! Hay agua caliente. ¡Arigatou gozaimashita! ¡Caminar! Pues solo tengo que correr. ¡Irasshaimase! ¡Arigatou gozaimashita! ¡Irasshaimase! ¡No, joder! Ok, esto va a ser difícil. ¡Arigatou gozaimashita! Donde me lleven los pies. Y si quieres conocerte, no me entregues. ¡Ah! Casi. Ok, ahí caminé un poquito. Va a ser que si no cumplo la acción, tengo que tomar un shotcito. ¡Ah! Para que haya un castigo. Ok, ahí está corriendo. ¡Ah, puta madre! ¡Pues está corriendo! ¡Ah! Técnicamente no estoy caminando. Uf. Inventar acción respirar. En el juego no respira. Es dejar una acción del juego. Ah, joder. Borrachuzo, vagabundo, peleón. Ya, está a nivel 9. O sea, está a nivel 9, o sea. Trato de papel. El silencio que no cambia es el vacío de tu voz. Dime, ves, bésame.
Hace un sitio entre tu piel. Hasta lo puse en las 10:55. Va. 11:55, de hecho, es acá. ¡Ah, joder! Lo bueno es que esta madre sabe riquísimo, ¿eh? Sabe delicioso. No importa que quieras trabajar allí, no me puedo sacar empleos de la manga. Sobre todo en Sunlight Castle. Es una residencia de ancianos lujosa con un personal de primera. Ni siquiera publicarían ofertas en Hello Work. ¿Quiere decir que no puedes conseguirnos trabajo allí? Lo siento, pero no. Damn. ¡Mierda! Bueno, no puedo hacer que os contrate directamente en Sunlight Castle, pero quizás sea posible como contratistas. ¿Contratistas? Su personal a tiempo completo no suele encargarse de tareas de poca monta. Los cuidadores son empleados, pero recurren a una agencia de trabajo temporal para los demás. La siguiente sesión tendría que ser estar vivo. Nah, pero tampoco, no manches. Es una agencia exclusiva de jugadores. Entonces, si consigo meterme en esa lista, ¿podré entrar en Sunlight Castle? Ni siquiera los consiguientes no tienen cero experiencia. Eso de estar Takasuga, claro, también y Adachi. A no ser porque hayas ocultado tu experiencia como cuidador. Tío, ni me había hecho ilusiones. Pero tu Nama tienes potencial. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué él? Nama, en tu currículum pone que fuiste enfermero. Ese es el tipo de experiencia que están buscando. Podrías entrar en todo el caso fácilmente. ¡Estupendo! Adachi era policía. ¿Qué te parece lo siguiente? ¿Tienes alguna idea? Si aprovechas tu experiencia como policía, podrías entrar como guardia de seguridad. ¿Le puedo hablar a ti de la empresa que se encarga de la seguridad de Sunlight Castle? Sí, la seguridad es lo mío. Yo me encargo. Un momento, soy el único que se queda afuera. Tiene que haber alguna agencia para mí también. Sasuga, tú eres un antiguo miembro de la Yakuza. La Yakuza de residencias de ancianos. En fin. ¿Qué te parece esto? Axel, ¿a cuánto podrías vender un Xbox 360? He visto un Xbox One a 4.500. Ponto con 360, creo que lo vendría en 2.500. 2.700 a lo mucho. 2.700. Y entonces le dije, oye, me suenas, ¿eres nuevo? Sí, vengo de una agencia de trabajo temporal, me llamo Namba. Qué bueno tener un nuevo médico, maravilloso. No, yo soy auxiliar de enfermería, solo trabajo temporal. Sí, es un juego. Qué aplicado. Creo que hay un tío que aquí se llama Mukoda, ¿te suena por casualidad? Es un viejo, tiene una hija. Por cierto, ¿qué hora se sirve el desayuno? Ya es por la tarde. Sí, está bien aquí. Gracias, oficial. Hey, ¿did you find anything out? ¿Ha habido suerte? No, no he visto nada que se parezca lo más mínimo al padre Naroha. I gotta say, the care in this place actually seems. Tengo que admitir que esto no parece tan turbio. Tiene un buen personal. Su equipo médico es de primera. O sea, depende del fin con el que lo vendas. No tengo uno, la verdad, y pues aunque ya estés con eso, sigue brindando buenos momentos. ¿Cuándo me tengo que repetir? ¿No te lo tengo que repetir? ¡Quiero que los baños estén tan limpios que puedo ver tu reflejo! ¡Venga, sigue trabajando! ¡Vas a resenear! Mierda. ¿Por qué soy el único que se encarga de limpiar los baños? ¿Qué esperabas? El único que tiene para el trabajo. El único trabajo cualificado que tiene. Bueno, a ver si encontrado a su padre. Lo único que vi. No son los baños. Esa mujer es una tirana. Me da la impresión que el final va a estar en una habitación especial. Claro, la habitación VIP carísima. Aprendí más sobre este rumbo especial, por lo que puedo averiguar, tiene unos requisitos muy estrictos. Antes de que te aceptes, tienes que pasar varias entrevistas.
I don't know exactly what they ask, but I bet it's all about your family and social standing. Rumor has it, the program only lets in big shots from the financial sector. So, if she had the money, no creo que no le apeteciera que tuviese todo el dinero. Still, none of us have seen. Entonces nadie ha mirado aún la habitación especial esa. No. Aunque quisiéramos, no podríamos. Lo que te robo especial tiene su privacidad garantizada. I heard only full-time staff are allowed to work with that clientele. Pero estará a tiempo completo. Where the hell are those residents kept? Top floor. Pero esta es la habitación especial. Último piso. No hace falta la tarjeta de entrada de los empleados. Tiempo completo. Hey, quit chatting. En fin, novato, menos hablar y más correr. Sí, señor, ahora mismo. Good work. ¡Buen trabajo! ¿Cómo se lo creí, pero bastante me lleva todo el día? That's what you need in a place this big. ¿A mí no es tan grande como este? You're gonna have to pick up the pace. ¡Y más te van a subir el ritmo mañana! We still need to do the top floor, don't we? Sí, pero necesitamos hacer el último piso. Ah, sí, en serio, me voy a hacer los contratistas, no podemos ir ahí. Se llevan a una anciana. Oh, oh, oh. Oh, damn it. I think I... Oh, me he dejado algo en el baño. Vuelvo a volver y corriendo. Fine, but get it together. Your mess. ¡Hazlo bien! ¿Qué desastre eres? I'm so sorry. You can go on ahead and I'll catch up, ma'am. Tú ve yendo sin mí, yo te alcanzo. Venga, vale, vale. Estoy... Es que nadie me compró un GameCube. Espero que alguien lo compre. Es un Xbox 360 Slim con Kinect. Pues funciona re bien la mamada. Pues estaría bien. O sea, yo creo que siempre habrá alguien que la quiera comprar por coleccionismo. Ok. No need to be scared, man. Just relax. Okay. It'll be over soon. Good night now. Tiene una cara de maldito, hijo de puta. What the fuck? What the hell? No, what the fuck? Uy, como que están experimentando con los ancianos. Sí, ¿verdad? ¡Le están metiendo sondas anales! Digo, le están metiendo sondas anales, tío. Hola, tíos. Ok. Kasuga, llegas tarde. Estaba limpiando a fondo los baños. Ok. Sí, vale. Espera, ¿dónde está Namba?
Aún trabajando, supongo. Estás haciendo la prueba del COVID anal y luego nacer con el mismo filtro. ¡No! ¡Qué puto asco! No me esperaba que os fueras a cansar. Dicho esto, tenemos que encontrar información o pruebas rápido. Sí, pero vi algo en la habitación especial. ¿Eh? ¿Subiste ahí arriba? ¿Qué te pareció raro? Chicos. Estoy tan cansado que me caería aquí muerto. Bueno, Kazuga está diciendo que se ha topado con algo sospechoso. ¿Puedes posponer tu muerte unos minutos más? Hola. No puedo. Sé que me estoy comportando como un crío. Pero podemos dejarlo para mañana. Estoy en la hostia cansado. Y quieren que mañana entre temprano. Una señora acaba de palmarla. Así que tengo que hacer un huevo de cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No será que la mujer de pelo morado no... Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos, Brad! Es una locura incluso pensar en ello, pero tiene que ser cierto. ¡A esta mujer la mataron en la habitación especial! ¿La habitación especial? ¿Seguro? No vi lo que ocurrió, pero tiene que ser eso. ¿Por qué iban a matar a sus clientes? Una muerte implica menos ingresos, ¿no? No tiene por qué. Podrías quedarte con sus pensiones, por ejemplo. ¿Con sus pensiones? Sí, un viejo muere. No informas de su muerte y sigues con tu vida. Escondes el cuerpo y sigues cobrando pensiones del seguro médico de la persona que ha muerto. Dices que esta institución está robando dinero. ¿Puede hacer eso? Mirad, lo he comprobado. Hay una caja fuerte en la parte trasera de la sala de seguridad. Y dentro están las cartillas y sellos de los residentes. Seguro que los residentes están tan tranquilos sabiendo que están bajo llave. Pero tienen eso a mano. No les cuesta nada trincar la pasta. Y si alguien muere, dejar libre la habitación para el siguiente pringado. Cada vez que muere un paciente, aumenta sus ganancias. ¿Qué cojones? Reconozco a esos dos. Esos son de la empresa de seguridad. ¿Los conoces? Los dos son de la familia Yakuza que dirige este sitio. ¿Son de la Yakuza? ¿Son de la Yakuza? ¿Eso significa que son del clan Seiryu? No, son de la familia Ryoto, una de las que sirven al clan Seiryu. La recuerdo porque solía pasarse por aquí y acosar a mis chicas. Pero hace unos cuantos años se metieron a otro negocio y otra familia se quedó con mi local. No sería la primera vez que un Yakuza dirige una empresa de seguridad como tapadera. Pero nunca he oído que esas personas... que se personaran allí de verdad. Espera, ¿y si son laicas o es el negocio del clan Seiryu? En ese caso tendría sentido que estuvieran quedándose con las pensiones. Vale, digamos que están llevando a cabo el plan de pensiones. ¿Eso significaría que el padre Nanoha murió hace tiempo? No, el padre Nanoha todavía está vivo. ¿Cómo lo sabes? ¿Recordéis lo que dijo Naruja cuando le dio los 2 millones a ese tío? ¿Te refieres a cuando escuchamos escondida por teléfono? Sí, el tiempo que se dio dijo algo como... 3 million left to go then. If you just quedan 3 millones, sí. 10 days from now, 10 días, llevar a cabo. Si juntamos las piezas, creo que eso significa que quedan 3 millones. Y que tiene 10 días antes de que lleven a cabo este procedimiento. O lo que sea. Espera, ¿eso significa que si no paga los 3 millones en 10 días, matarán a su padre? ¿En serio? Sí, seguramente le estén diciendo que si no quiere que muera, tiene que pagar. Así que sus padres son rehén. Pero podría denunciar a la policía. ¿Tú crees? El sitio es una tapadera de la Yakuza. Seguramente ya han llegado con acuerdos con la policía. O paga o muere, y aunque lo mate, la policía no va a hacer la vista gorda. Después seguirán cobrando el dinero a la pensión. Increíble. Joder. Hold on. Ay, espera, ¿cuántos días has escuchado esta conversación? ¡Oh, mierda! ¡10! Entonces Adachi está en lo cierto. Lo van a matar esta mañana. 3 millones. Es imposible que no reconozca tanto a este lado que se encuentra. Se la prestaría si pudiera, pero no expongo esa cantidad. Aunque pagara es la Yakuza, te pueden dar una apañada por la espalda en cualquier momento. Bueno, se acaba el tiempo. Tenemos que salvarlo. ¡Cueste lo que cueste! Y su padre está en la habitación especial. ¡Al lío! Lamento que estabas envuelto en algo así mucho más grande que la tarea que los contraté. Pero aún así, por favor. Soy los únicos que pueden hacer algo. ¡Os lo ruego! No pasa nada, jefe. Pero cuando todos estén a salvo, espero una buena recompensa de los días que hacen lleno. Vale, de acuerdo. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? ¿Es mucho? Es una vieja costumbre del Soulplan. Si llenan el local, todo el mundo recibe una paga extra.
Así fija que tanto las chicas como el personal se van contentos a casa. ¿De cuánto suele ser? De unos 3,000 yenes. ¿3,000? ¿Vamos a arriesgar nuestras vidas por 3,000? No tendré lista cuando lleváis. Así que más os vale rezar con vida. Chicos, me estoy quedando dormido. Se están cerrando los ojitos. Yo creo que vamos a cortar aquí. Vamos a terminar esta parte. Mañana será un día duro. Vamos a descansar. Oye, nos desviamos un poco para ir a un sitio. ¿A dónde? A un sitio en la zona de bares al que solía ir. Se puede beber y hay karaoke. Si mañana va a ser un día complicado, ¿por qué no tomarnos una copa y nos preparamos en condiciones? ¿Quién invita? Te he dicho que voy mucho. Seguro puedo ponerlo en mi cuenta. Venga, solo una copa. De acuerdo, pero no te emborraches. Lo sé, lo sé. Vamos al bar karaoke de la zona de bares que Adachi frecuenta. Ok, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente stream porque la neta se me están cerrando los ojos. Me estoy quedando bien dormido. Vamos a guardar. Con una guitarra. Hey, chicos. Nos vemos tal vez mañana con otro stream. Tal vez mañana. No les confirmo nada todavía. Pero lo más probable es que sí. Vamos a hacer una raid. De los que están, creo que el que menos tiene 6 number. Podemos igual buscar. Vamos a ver si alguien está jugando Yakuza. Vamos a investigar. Explorar. Con él en directo. Están jugando Brawl Stars. Ok, acá están dibujando. Ya sabemos que tenemos como que una... Ah, pero es en inglés, fuck. Ruso, inglés, 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 inglés. Bueno, nos vamos a mandar con alguien que esté jugando algo. Están jugando... Brawl Stars. Así que vamos a hacerla a Fabián 3. Ah, por eso necesito que descanses. Igual tú, Máximo, la verdad sí ando super madreado. Sí ando cansadón. Hace la raidciña y nos vemos. Tal vez mañana, si no, el miércoles con Skyrim. Bye.